¿Puedo hablar con usted un momento, doña Sofía? Sé que no me asiste ningún derecho para reclamarle nada y que si lo hago soy una atrevida. Pero usted ha llegado a extremos al permitirle la entrada a ese hombre, a este cuarto. Lo sé. No tienes por qué decirlo. Lo sé, Eva. Me lo estoy recriminando mucho más de lo que tú puedes hacer. ¿Qué le ha pasado? ¿Hasta dónde quiere llegar con ese hombre? Es que la pasión ha enloquecido tanto que ya perdió el respeto por esta casa. Ya perdió la vergüenza y el temor. Yo he perdido muchas cosas en la vida, Eva. Y voy a perderlo todo. Porque yo sé que un día no muy lejano, esta relación se va a poner al descubierto. Y entonces voy a tener que abandonar a mi familia. Y por supuesto a Fernando. Niña Sofía, por Dios, piense lo que hace. Cuando se solucione el problema con Jimena, me voy a separar. Y voy a unir mi vida a Juan Reyes. Ahora sé que bueno o malo, él es mi destino. Y contra el destino es imposible luchar, Eva. Doña Norma. Debería estar aquí, descansando, tranquilamente, o acompañando a Leandro. No se angustie, tenga fe en que no le va a pasar nada malo. Y pronto la veremos de nuevo. Ay, daría mucho poder acompañar a mi mamá, pero la verdad es que no me atrevo. Siento que en lugar de ayudarla, la deprimiría más. Pero yo sé que algo malo le está pasando a Jimena. Y te lo juro que preferiría que me estuviera pasando a mí. No diga eso. A ninguna de ustedes le debe pasar nada malo. Pero deberían cuidarse. Pueden estar en peligro. Hoy fue la señorita Jimena y mañana puede ser usted. ¿Qué estás tratando de decirme, Eva? En este momento no debería. Pero, ¿por qué no se olvida de ese hombre, de Juan? Yo desconfío de todos, pero sé que usted está enloquecida por él. Tienes toda la razón, Eva. Este no es el momento para hablar de eso. Además, olvídate de Juan. No relaciones con lo que pasó, que no tiene nada que ver.